Buenas noches, ¿cómo están todos? A ver, denme un segundito que. No sé qué pasó ahí, que sonaba medio raro. Bueno, como decía, buenas noches, ¿qué tal? Puntual hoy, medianamente. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado su semana? Yo, pues, normal, diría. Bueno, los últimos días andaba un poquito enfermo. Salí el jueves, creo que fue. Sí, el jueves. Tuve que salir por acompañar a mi mamá a retirar unos lentes que se necesitaba hacer por prescripción médica. Y pues ahí dando vuelta un rato, estuvimos ahí paseando por el centro. Y medio que hacía bastante frío ese día, así que medio jodido. Y bueno, medio que como cuando llegamos a casa, pues me resfrió un poquito y ya al día siguiente andaba medio engripado. Así que, para que sepa el que siempre digo, ¿por qué me caga el frío? Pues ahí, no aguanto un día afuera y ya en chinga me engripo. Ah, no me vengan con su excusa de que, vaya, que es que el frío es para quedarse dentro de casa con calefacción y todo, cosas calentitas. Si les gusta el frío es porque pues quieren quedar encerrados en su pinche casa nomás, no manden jodiendo. Ah, pero bueno. Acabo de llegar, tengo un putero de sueño, mi cruz ya no me responde, pero aquí estamos con toda la actitud. ¡Eso! Así tal cual. Un suetercito ya arreando. Oye, yo me había ido bien pinche abrigado, pues nomás porque no me puedo poner una puta máscara que me tape la cara o algo para que no me dé el frío, ¡pum! ¡Chinga! Ya, así me resfrío así. Pero bueno. Típico día de invierno. Cuando estaba trabajando el año pasado en la pinche escuela de cocina esta que estaba, pues yo era básicamente el que tenía que hacer los recados casi. Así que me tenía que estar saliendo a cada rato. En pleno invierno estaba bastante del culo, honestamente. Estaba, qué sé yo, 10 minutos afuera y ya cuando volví en chinga ya estaba con la puta nariz corriendo ahí jodiendo. Ya andaba estornudando un vergo y así. Pues sí, se les decía que pues no me gusta el frío, el pinche cuerpo sensible al frío y pues. Así que bueno, pero bueno, así me la tenía que estar batallando durante toda esa época. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno se aguanta lo que se puede aguantar, ¿no? Así que. Moscos bien caliente, llévatelo a Argentina. Carla, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Estás segura? Pero no me lo voy a traer para acá. Primero que nada, no tengo forma de cómo. Y para el pinche moco no va a querer venir para acá. Es más, ninguno de ustedes quiere venir para acá. O sea, no anden jodiendo. En todo caso, me voy yo para allá, aunque sea. Para que no pases frío. En paquetería. Pero bueno. Hablando de paquetería, sí habrá visto, al menos el sandal, sé que lo vio. Pues el ladrillo ya está acá en el país, así que ahora tengo que esperar a que los señores de correo digan, sí, mándelo y ya lo manden para acá, a una central acá en mi ciudad. Así que probablemente haya Gampla la semana que viene, así que probablemente vamos a hacer el stream. Vamos a estrenar la pinche cámara. Vamos a estar haciendo el stream de Armando el Gampla. Pero eso va a depender de qué tanto estén jodiendo los de correo. Porque pinche correo de acá siempre se pone estúpido. Así que. Mañana dice. Nah, güey. No trabajan el fin de semana. Les da hueva. Pinche gente culera. Siempre son así. O sea. Va. Con lo que trataba de comidas. Cuando compraba pues, partes de computadora y eso era todo adentro de acá y era por un servicio que era más privado, así que pues a unos pocos días estaba, pero bueno, era porque los tenían que traer de capital directo para acá, así que era más rápido. En este caso, pues bueno, tuve que esperar hasta que lo trajeran. Llegó acá al país, creo que fue el miércoles.
Sí, diría que fue el miércoles y pues, nah. No manches, ¿cómo no trabajan el fin de lo mandan qué? Pues es lo que digo, pinche país acá no quiere trabajar nadie. O sea, entiendo bien por qué, pero anden jodiendo también, andan jodiéndole la vida a la gente acá. Pero bueno, igual tengo que pues hacer todo el puto trámite después con eso, pero hasta que me lo habiliten. O sea, primero que nada tengo que pasar por eso porque necesito que me lo habiliten, no me lo han habilitado aún. Pero tengo que hacer todo ese trámite, pagar el puto impuesto adicional y de ahí que ya lo habiliten para mandarlo acá. Ese es el tema. Igual creo que el tema del impuesto no lo tengo que pagar hasta que esté acá en mi ciudad. Pero detalles, detalles. En fin. Ah, bien. Hoy vamos a jugar, como había prometido la semana pasada. Vamos a jugar a Ender Lilies. Ah, dejen ver porque el señor Stream Elements, como siempre, está jodiendo. No me di cuenta que no se estaba viendo el chat. Ahora que lo pienso, no me había fijado. ¿Por qué siempre me pasa esto, puta madre? A ver. ¿Saben qué es lo peor? Lo probé hace un ratito antes de irme a comer para estar seguro que estuvieran dando todo. Y andaba. Pero el momento que tengo que cerrar fucking OBS, pues dice, ah, ya no quiero, ya no funciona, ya no quiero. Ya no quiero saber nada, adiós. Así que puta madre. A ver, vamos a hacer esto. No se vio eso. Si tuvieras una PC exclusiva, pues también no pasaría esto. Güey, no tiene nada que ver eso. Simplemente no tiene nada que ver eso, Sandal. A ver. Más fácil si hago lo siguiente. A ver. Uy. A ver, eso fue mi celular que se cayó. Sí, voy a tener que estar con el chat en el celular porque no encuentro una buena resolución para el juego que me deje tener abierto ambas cosas. Así que nada, eso. Tampoco te enojes. Nah, bueno, no me enojé. No, yo no, yo no, no. Para nada, no, no, ¿cómo creen? A ver. Ah, ahora sí, ok. Ahí está. Bueno. En fin, vamos a ir abriendo esto. Ahorita que ahora sí se ve el chat. Veamos. El Ender Lilies, como tal vez sepa alguno que otro, nos lo regaló el señor Blisse, ese día que estábamos haciendo stream del Dead Cells. Así que medio que lo estuve posponiendo un buen rato hasta hoy. Así que ya, dije, nada, vamos a jugar Ender Lilies a andar jodiendo tanto. Que si no pagas Twitter solo te van a dejar ver 600 posts de monas chinas encueradas al día. Sí, vi que estaba mucho problema hoy con Twitter. Uy, está bien fuerte el sonido de esto. Vi que hoy había mucho problema con Twitter. Así que dije, nah, hombre, se muera esta pinche página una puta vez, ahora sí. Pero la razón por la que se estaba jodiendo, según decía el señor Elon Musk, es porque tenía un pequeño problema de datos. Lo cual luego se confirmó que como los putos servidores de Twitter estaban, como es, los mantenía Google en realidad. Y nunca renovaron el contrato para que se los sigan manteniendo. Y pues, al no haber transferido los datos, pues ya empezó a valer verga, básicamente. Así que eso, ahora están saliendo con soluciones pendejas para tratar de cómo es de arreglar todo. Que obviamente eso no va a servir de absolutamente nada, como ya todos deben saber. Vamos a ponerlo en español. ¿No es blind? Sí, es blind. O sea, lo estuve probando un poquito para acomodarlo en el stream.
No hice más que hasta donde está el primer boss, que es bien poquito, honestamente. No fueron, creo, no fueron ni 15 minutos, así que. Otra cosa también que me salté casi todas las cinemáticas, así que. Descendiente de las doncellas. Puedes escucharme. La niña despierta. Veo que ya has despertado. Tu cuerpo tampoco parece estar en mal estado. ¿Te sorprende mi aspecto? El motivo por el que he perdido mi cuerpo tiene que ver con las doncellas. ¿Te acuerdas de lo que ha pasado en este reino? Así que tú también has perdido la memoria. Primero salgamos de aquí. Será mejor comprobar con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el mundo exterior. Muy bien. Personaje, niña, nombre, Enderlilies. La mismísima Jenny Enderlilies. Leer. Inscripción de las estatuas. Grandes estatuas de piedra talladas a semejanza de la de doncellas blancas. La estatua intacta contiene el texto doncella blanca del alba y la destruida doncella blanca del viento. Ok. Bloqueado. En fin. Este juego. Ya hace rato que lo conocía que estaba, que existía. Me lo tomaba más como que decían que era como un anime Dark Souls. Pero en realidad. Resulta que en realidad es más un Metroidvania. Ya como ven, pues ahí la estructura del mapa allá arriba. Tiene más esa semejanza, honestamente. Y por lo poquito que estuve jugando, bueno, si bien no es realmente un buen punto de comparación, no se siente tan complicado. O sea, sí, está bien, tengo un rol que tiene invulnerabilidad, pero tampoco eso lo vuelve Dark Souls inmediatamente, ¿no? O sea, no tengo estamina para empezar. Ay. Okay. Pero en fin, básicamente es un Metroidvania con estética a la Dark Souls, que aparentemente también es de JoJo porque tengo un stand acá. El señor de la espada es mi stand. Sí. Dato curioso. Y esto no lo sabía. Probablemente el moco ya lo sabía esto, porque pues el señor streamer. La palabra Loli está baneada, según Twitter me parece, según Twitch me parece, porque el nombre del stream ahorita no lo estoy viendo bien en el puto chat este, por culpa de que la puta aplicación de Twitch como que no me lo actualizó. Pero el nombre original de esto iba a tener la palabra Loli y pues no quiso, no me dejó ponerla. Y pues de Loli pasó a niña porque no quedaba otra. Loli, sí, esa. O sea, yo cuando estaba haciendo todas antes de cenar, le había puesto bien el nombre. Y se ve que no lo guardó, hasta porque después de que empecé el stream me di cuenta que estaba con el título viejo del stream de la semana pasada. Y dije, ah, cabrón, ¿qué pasó? Y pues ahí se lo volví a tratar de poner y luego vi que cuando lo quise hacer me dijo, no se puede actualizar la información del stream en este momento. Y dije, ah, cabrón. Y pues ahí inmediatamente pensé, ¿será por Loli? Y ya, ahí se le cambia el nombre de. En vez de Loli le pongo niña y pues ahí sí me deja guardarlo. Dije, no mames.
Estas son, pues, las intro. Ah, el prólogo no lo vimos porque medio que se saltó todo. Así que vamos a ponerlo. Pero sí, dije, qué pendejada. No sé si realmente era que fue que Twitch no lo quiso guardar porque lo detectó como palabra mala o qué. Pero siento que sería mucha coincidencia, ¿sí, no? Pues estoy muy seguro que lo había guardado la información del stream después de cambiarla antes de ir a comer. Pero cerré OBS y cuando volví a abrir, pues se dijo, no, no se guardó. Mundo bonito valió verga, básicamente. Ok. No entendí la cinemática, ¿me explicas? Acabo de hacerlo. Mundo bonito valió verga. Ah, pendejo. ¿Me dejas leer eso, por favor? Nope. Acá no, o sea. Colección, textos, este. No, creo no haber leído esta. La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devoran la energía vital conforme mente, cuerpo y alma se degrada. Ok. Estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmoral. Al paso del tiempo, la mente pierde el control del cuerpo y solo queda un ser enloquecido y llevado por el odio a la impureza. Ok. Algunos impuros pueden conservar su conciencia. En este estado, el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento. Se trata de una agonía interminable, pues la mente permanece consciente durante todo el proceso. Solo los milagros de las doncellas blancas pueden salvar a los impuros. Ok. Pero mundo bonito, valió verga, también aplica para nuestro mundo. Sí. Podríamos decir que es un simulador de la vida real, pues. Raro saber que esto es un metroidvania y no tengo backdash. Y Jenny en Daredevil es moderador, todo tiene sentido. Please. Por cierto, aviso ya que hoy no vamos a hacer intentos de Wenitz. La razón por la cual no lo voy a hacer es que simplemente no tengo ganas y preferiría poner a hacer otra cosa. Honestamente tendría que hacerlo hoy y no hacerlo mañana, porque siento que mañana voy a perder mi salud mental más de lo que perdería hoy, si lo hago hoy. Pero me gustaría hacer otra cosa en su lugar. Y sí, tiene que ver con Monster Hunter porque es lo único que puedo poner ahí, si no, puta madre. Si ganas no perderás salud mental. Sí, pero... Nah, no es cierto, así no funciona. Ay, güey, ah, ok, voy a morir. Ay, güey. Ay. Ah, ok. Y así Jane and the Lilies murió, fin. Ah, puta madre. Ah, güey, no mames. No estoy tan mal de la cabeza. No, okay.
De esas no hay en G-Rank en el 4, ¿verdad? O sí, o no, porque no me ha tocado ver ninguna aún. Igual no he estado jugando mucho al 4 de vuelta porque no sé, tengo un problema. Es como que me pongo a jugar un Monster Hunter y inmediatamente vea, pues me olvido de ponerme a jugar otro. O sea, me puse a abrir de vuelta al World e inmediatamente empezó a valer verga el 4 de nuevo. Hoy justamente pensaba hacerlo, pero pues por reflejo abrir el World de nuevo, así que dije, shit. No, pero puedes hacer una expedición e intentarlo. Jamás, entonces. Lo último que hice en el 4 realmente fue farmearme al Cerejios de G-Rank y pues ahí me hice toda la armadura y el arma. Así que sí, desde ese entonces que no estoy jugando. ¿Qué habrá sido qué? Comienzo de semana, así que. Au. Después de. Pinche culo. Ah. O sea, está bien, está abierto eso, pero quiero matar a esta mona, ¿no? Au. Pinche cosa. Fragmento de amuleto. Punto de vitales máximos más 5. Ajá. Bien. Ay. Ok, voy a también curarme. Lo que sí veo es que tengo 3 heals máximo. Esta ruta lleva hacia la superficie. Y obviamente así era como tenía que volver, tenía que dar toda la vuelta. Es limitado si es un Dark Souls. La fe de la doncella blanca 1. Antaño, aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras nevadas e infestaron Finisterra. La impureza es una temible maldición que degrada la mente y transforma a los afectados en monstruos. Se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de estas tierras. Se transmite entre personas y a los afectados se les conoce como impuros. Ay, es impuro. Dame eso. No. Antaño, todos estos espojos afectados por la impureza incapaces de morir recibían el nombre de impuros. Ok. Sí, güey. Tengo acá para tomar screenshots. Muy bonito. Ok, hasta acá había llegado. Ten cuidado, noto una fuerte concentración de impureza. Debo protegerla. Por eso debo destruir, 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 destruir. ¡Uy! Me hizo acá. La monja con la masa. Bien chill la música para un jefe esto, ¿eh? ¡Ey! Ok. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey!
Simón. Okay. Más de una fase, es un Dark Souls. Simón, wey. Ah, ok. Uy, au. Más allá. Debía protegerla. Y aún así. Tocar. Yo admiraba a la doncella blanca de la fuente. Suponía nuestra última esperanza contra los impuros. Era fuerte y gentil, su sonrisa iluminaba a todos pese a la gran carga que llevaba. Entonces recibí la noticia de mi hermana. La doncella blanca no se encontraba bien. El peso de purificar a los impuros era demasiado para ella. Yo no podía alegrarme por una paz obtenida a costa de su sacrificio. Ajá. Más que nada, no lograba perdonarme por no haber estado a su lado como su guardiana. Al final, mi hermana fue la elegida para cumplir con tal función. Lily, una joven gentil parecida a la doncella blanca, fue la luz entre mis tinieblas. Aunque no pueda servirle cuando sea doncella blanca, al menos debo protegerla ahora. Fue entonces cuando empezó a llover. Ah. Los llantos resonaban por doquier. Nuestro líder le puso un nombre, el diluvio mortal. Refugié a Lily en la iglesia y me armé para lo que se avecinaba. El diluvio nunca cesó. Ok. Habilidades. Guardiana Sigrid. Esfera de hierro que ataca enemigos adyacentes. Como habilidad secundaria se puede utilizar con otra principal o secundaria, pero necesita tiempo de recarga entre cada uso. Sigrid permaneció en la catedral esperando a los enemigos en su misión de proteger a la doncella blanca Lily. No obstante, cayó la locura tras incontables batallas. Salto de guardiana en el suelo. XX. Doble salto. Con el ala impura de la guardiana Sigrid puedes ejecutar un segundo salto en el aire. Excelente. No. Sí, ya sé cómo funciona el doble salto. No hace falta que me expliquen. Conseguiste purificar la conciencia de esta mujer tan consumida por la impureza. Ella hablaba de una tal Lily en sus recuerdos. Seguramente sea tu nombre. Estos recuerdos tienen que ver con su vida antes de ser impura. Quizás deberías usarlos de guía. Puede que consigas recordar algo así. Te veo dolorida. ¿Puedes moverte? Simón. Ok. Y me dice que tenía una habilidad nueva, ¿no? Simón. Ah, dale pues. Templo blanco. Ok, igual vamos a volver. Que el jefe se queda ahí. Está bien. Vamos a volver. Descansar. Has conseguido la habilidad de un alma impura. Puedes configurar las habilidades de las almas impuras en los puntos de descanso. Has desbloqueado los recuerdos de batalla. Aquí podrás volver a luchar contra los impuros cuyos recuerdos hayas visto tras purificarlos. Ok. Ah, o sea que tengo Borrush acá. Nice. Número de usos 13. Ok. O sea que... Oh. Ya veo. Oh, y ahora sale ahí ella conmigo. Nice. Bien, y se recargan cada vez que voy ahí. Ok. Ok. Rosario corrompido. Aumenta ligeramente tus puntos vitales máximos. Rosario a las guardianas de la doncella blanca. Con el fin de proteger a la doncella blanca, las candidatas van a entrenar a la iglesia subterránea, entre ellas se elegirán las guardianas. El harem de Jenny. El mismísimo harem de Jenny Enderlily. Se mueven.
Ah, te no te olvides para sentarme acá. ¿Estás bien? No te sobreesfuerces, mejor descansemos un poco. Veo que tengo la otra pelotita ahí de la monja ahí siguiéndome. Has conseguido una reliquia, puedes conferir las reliquias obtenidas en los puntos de descanso. Ah, es un accesorio, ok. Vamos a guardar de vuelta. Ah, cabrón. Que eso está en el fondo. El diluvio mortal trae la impureza consigo. Para cuando llegué a este lugar ya se encontraba así de devastado. El diluvio convirtió a todos en impuros o murieron a manos de estos. Comparto lazos antiguos con las doncellas. Aunque ya no pueda liderar el camino con esta forma, seré la espada que repela a tus enemigos. Te noto algo extrañada. ¿Te parezco alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? Vale, vámonos. Caballín. ¿Has visto a esta criatura antes? Parece que ha perdido la conciencia antes de caer en la locura. No parece hostil, pero no te acerques demasiado. Carta de Groa. Estimado Vale, o Bale. Durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero de la doncella blanca y sus guardianas. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Que la luz blanca os bendiga. Groa, guardiana líder. Pobre caballina. Sí. ¿Qué? Más enemigos simples. Au. No mueras, Jenny. Jenny Lily. Jenny Ender Lily. Au. No mueras, dije. Ok. Tutum. Flores rojas y blancas. Las flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lily en su viaje. Flores rojas. Recoger estas flores impuras restaurará el límite de tus habilidades. Blancas, recoger estas flores. Restaurará el número de oraciones sanadoras. Ok. Ajá. Tutun. Au. Uy. Ok, güey. Ok. Ah, ya veo. Ok, esta está nice para andar estuneando monos. Ah. Au. Ey.
acá no hay nada. Si no hay forma que llegues a este. Au. Okay. Hay algo ahí abajo. Tengo frío, ¿dónde estás, mamá? Ay, okay. Joven de la villa, oh no. Ayúdame, duele tanto. No debo apalear un niño en directo. Habilidades. Joven de la villa. Lanzas un monstruo que salta en trayectoria de arco y al tocar el suelo dispersa un ataque que afecta a los enemigos adyacentes. Este aldeano perdió su madre en mitad del caos del diluvio. Quiso ayudar al templo blanco, pero no mostró capacidades suficientes para ello. F el niño. Ay, güey. Que asumo tengo que usar, pues, al niño, ¿no? Aumentarlo contra esta cosa. Sería la idea. Había otro camino por acá, así que vamos a ir para acá. Pero hay una silla que puedo usar. Yep, ahí está. Aguarda, parece que algo se aproxima. Cabellín. Nos habrá estado siguiendo. No parece tener conciencia propia, pero le atrae ese amuleto que llevas. Tal vez solía servir a alguna doncella blanca. Parece que quiere ayudarnos. Las doncellas blancas debéis ser muy especiales. Ok. Supongo que va a ser mi quick travel eso. Es lo que es su capacidad de viaje rápido. Yep, eso pensé. Con viaje rápido puedes ir a puntos de descanso al que hayas accedido anteriormente. Parece perfecto. Voy a poner esto ahí. Igual vamos a guardar. Caballín. Ocupas un ataque en caída. Sí, no sé, vamos a ver. O sea, sí parece que puede que sea un ataque en caída, pero al mismo tiempo no sé. Yep. Verga, según daño eso. Ok. Pues es según daño eso. Dale pues. Por cierto, hablando de Twitter que se estaba muriendo. No específicamente de Twitter, sino un anuncio que vi que pasó en Twitter. Que anunciaron que aparentemente Trigger consiguió los derechos de Panty Stalking. Se lo sacaron a Gainax al fin. Así que puede. Se ve que va a haber anime nuevo. La verdad, después de tantos años, honestamente ya no esperaba que después fueran a sacar algo.
Pero obviamente lo voy a tener que ver porque es cosa que veía que vi cuando estaba más joven. Y medio que si me gustaría cómo va a concluir esa madre, a pesar de que sé que Trigger está valiendo verga cada tanto con las cosas que sacan, así que. La fe, la doncella blanca 2. Los caballeros lucharon contra los impuros para proteger el país, pero sin importar cuántos derrotasen, estos seguían levantándose. Una muchacha con vestiduras blancas y cabellos dorados consiguió proteger el reino del ataque de los impuros. Sus rezos la purificaron y detuvieron su avance. La gente, testigo de sus poderes divinos, la llamaron doncella blanca. ¿Qué ha sacado Trigger últimamente? Lo último que sacaron, no estoy seguro. Tengo entendido habían sacado una película de Gridman nueva. Habían sacado una película de Gridman en este caso. Que era básicamente mezcla de, pues, de los personajes de la primera serie que habían hecho con los de la segunda, de Dinah Zenon. Y después de eso no me acuerdo. Honestamente, no hace rato que no sigo proyectos de Trigger porque medio que por sí no sigo nada porque no me importa mucho tampoco. Pero a veces sí se nota que sacan algo bueno, otras veces se ve que es algo que está ok, pero pasa desapercibido. Ah, güey, el ataque es diferente si lo hacen en el aire. Ok. Veneno. Au. Au. Ah, pendejo. Ok, no hagas eso en el aire así. Va a quedar vulnerable. Ahí. Verga, Trigger Animal Dungeon Meshi Trigger God. Sí, eso me acuerdo haberlo visto, era un anuncio. Personalmente no sigo nada de mangas, así que no tengo ni la más puta idea qué onda con eso. Pero todo el mundo dice que está nice, así que. Then again, así andaban todos los de Chainsaw Man cuando habían anunciado el anime también, así que no tengo opiniones. Aunque bueno, también no estamos hablando de un estudio diferente, no estamos. Esto es Trigger ahora. Pero, o sea, no sé, siempre que anuncian un anime nuevo basado ya en un manga que ya existía. Si el manga de por sí ya es popular, sí, no le doy mucha confianza a nada porque pues. O sale bien o sale mal. Por lo general lo puedo termina saliendo mal a veces. Todavía tengo tanto que hacer. Tomar cemento impuro por 10. Cemento impuro por 10. Permite mejorar habilidades. Ok. Resto obtenido tras purificar un impuro. El sufrimiento de allí estancado emite una luz tenue. Permite mejorar habilidades de los puntos de descanso. Ajá. Está chido ese manga. Y ese. Está chida la historia del universo, no como el pibe motosierra. Fue cuando el anime de Monster Hunter Stories en directo. ¡Tiene anime! Sí que tiene bastante largo. Verga, no sabía. Oye. Ok. Ok, volviendo para acá, volvió al comienzo, ¿no? O sea, voy a bajar pues de vuelta. Puto. Ah, culo. Ay, me voy a morir. Uy.
48 caps de pura gloria, la serie en Hunter x Hunter de Netflix. 28 capítulos, verga. Uy. Dale. De Netflix lo único que me sé es esa serie con CGI. Que aparentemente... Va, aparentemente no. Los PJ son de hecho... Los 6 Hunters del 4, ¿no? Sí me acuerdo haber visto clips ahí de la escena en la que pelean contra un Devil Joe. Eso sí me acuerdo. Es el único clip que realmente me aparece así de la nada. En cuanto a esa serie. Así que... F el perro. Sí. Au. Au, ok. Ah, que la... Ahí está. Simón, sale novato y ahora que lo pienso se voy a usar en el World. Sí. De hecho, sí, o sea... Eso era algo que iba a decir con respecto a eso, que... De hecho, en la quest, cuando te dan para ir a matar a Fatalis la primera vez... ya le dan más... nodo al hecho de que sí, es el mismo PJ del Monster Hunter 4, porque en realidad no ves a ninguno de los otros, o sea, en World. Au. Voy a morir. Solo lo ves a él. El pinche perro. Pero se ve que durante la quest de Fatalis se confirma que pues es el mismo güey. Creo que hay cierto nivel de conexión a cómo es con la historia de la serie animada esa, así que está... Tal vez sí debería verla, nada más por interés de lo mejor saber qué onda con eso. Universo cinematográfico de Monster Hunter. También dicen que el Fatalis que matas en el World es el único Fatalis que se mata canónicamente. Sí, eso sí lo vi. Los demás son de Amendis. Sí, eso tenía entendido que era así. Va, lo habían cambiado así a propósito. Pero... no sé. También hay muchas teorías con respecto a ese tema, porque... En primer lugar se dice que a lo mejor que no hay mucha información sobre Fatalis porque dicen que es una leyenda y eso, pero... Muchas de las teorías dicen que a lo mejor la guild de, digamos, de Monster Hunter... De por sí oculta realmente la información de cada vez que lo cazan a Fatalis. Porque como que no quieren, ¿cómo es? Infundir el pánico ante la gente. Sí, eso, justamente eso. Hay muchas teorías con respecto a eso, pero no sé. A ver, una flor oxidada. Aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua. Ok. Ay, el primer regalo que recibió una muchacha creada en el círculo mágico, quien lo perdió en el diluvio al volverse impura. Este objeto tan atesorado tiene una inspiración que crea... Que ya no se puede leer. Okay. Ay, güey. Muy bien. Ay. Ah, güey. Aléjese. Eso no era. Aléjese de la niña. Ah, solamente en puntos... Ah, cierto. Ay, güey. Au. Au, ok. Ah, no había esto acá. Ok. Uf.
no puedo nadar para abajo. Y creo que ya me la pelé. Ah, no. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está más chida la teoría de que Safishiba es un alien. Ah, esa me acuerdo haberla leído un poquito, pero sí, no sé. Honestamente, no sé. O sea, entiendo por qué uno lo diría, por qué pensaría eso viendo a Zeno Shiva, que digamos es la forma bebé del Safi. Va, recién nacida, honestamente. Pero sí, no sé, la verdad. Hasta que Capcom no me diga que Simón, güey, pues nah, hombre. Esta flor me es familiar. ¿Dónde la habré visto antes? Ajá. Tienes al menos una habilidad que puedes mejorar. Puedes mejorarla en cualquier punto de descanso. Ok. Oh. Ah, ok. Este necesito otras almas. Daño aumentado, tiempo de recarga reducido. Vamos a mejorar el proyectil. Y ya no puedo mejorarme. Y me voy a equipar esto. Bien. Tan tan. Guía del Círculo Mágico. Sobre el Círculo Mágico, aquí se reúnen investigadores del saber y la magia abismales, donde los admiten magos. Fundado por un grupo de magos adeptos a la fe de la doncella blanca. Ayudamos a quienes luchan contra los impuros. Requisito de ingreso. Carta de recomendación de varios magos. Prohibiciones. Investigar magia prohibida como la arcaica. Armas. Filtrar información a otros países. Muy bien. La sede del llamado Círculo Mágico se encontraría más abajo. Todo está inundado, pero tenemos que seguir avanzando. Ah, güey. Ah, podía subirme a la cadena, ok. Supondré que va a querer que vaya para arriba antes, así que vamos a ir para arriba. Ahora me va a decir que no, tengo que ir para abajo. Eso ya lo sé. Es una chiquita esta. No puedo subir por acá. Eso es un impuro. Necesito agarrar su impureza. Au, au, au. Verga, si hizo buen daño eso. Cadena. Au, pinche perro. Tururum, tururum. Ay, güey, ok, tranquilo. Ay, güey. Ay, güey. Au, 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 au. Ay. Verga. Capcom no se pone que el Gormala... No pone que el Gormagala se acabaran siendo cuando es la versión joven de uno. Creo que Capcom ese es un Demonster Hunter. Recuerdo en ese juego maturé con un jefe que eran como 5 minutos de trayecto por run. Lo dejé tirado. Thank you.
Dale, güey. Faltaba tan poco tan poco para volver a verla. Mago fúngico. Expulsa una neblina tóxica que va reduciendo la vida de los enemigos que entran en contacto con ella. No hay forma de defenderse ante su daño. Este mago adquirió numerosos saberes al salir de Finisterra, mas tras su vuelta nunca consiguió llegar al círculo mágico donde la esperaba su amada. F. Pobre güey. Carta de amor. Ah, güey. Amor mío, tu carta me infundió el deseo de volver a tu lado cuanto antes. Ha transcurrido medio año desde que emprendí este viaje para ver el ancho mundo. He aprendido mucho más que en el círculo mágico. Tengo tanto que contarte, sobre los cálidos desiertos, sobre animales que nunca antes había visto. Pronto volveré con un regalo de mis viajes. Te amo, Melville. Sad. Ah, no, estaba ahí. Ah, igual está tapado por esa cosa, no lo puedo agarrar. God damn it. Abajo, pues. Hey. La música está bien chill de este juego, la verdad. Me sorprende un poco que sea tan chill. Mean, siendo Metroidvania, esperaría que no fuera tan chill. Okay, la idea era que cayera acá, pero. Perece, wey. Quería habilitar eso. Tutun, 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 tutun. Fragmento amuleto. Puntos vitales máximos. Quiero ir para. No. Quiero ir para el otro lado. Quiero ir a la derecha. No llego. Ah, sí llego, pero acá no puedo pasar. Teme. Vamos para abajo, pues. Ay, güey. Ay, güey, okay. Uy. Ah, okay. F la niña. Mis almas, no. Puedo poner el set 2. Va, se lo voy a poner esto en el set 2, debería poner otra cosa más acá. Vamos a poner también esta acá. Tururum tum tutum, tururu tututum. Vamos a ir para abajo ya. Y el hipo. Ah.
lo sé. Sí llego, ¿no? Cerca, pero no. Ahí sí. Segue. Reliquias, anillo de Manisa. Aumenta bastante el límite de uso de habilidades. Oh, nice. Que los antiguos celosamente guardados por el círculo mágico y perteneciente a una mujer amante de las flores. Este anillo archizado emite una luz cuando la lleva una doncella blanca. Ok. Camino más corto, lo único. Ah, ahí hay un cofre. ¿Cuál tendría que venir desde más arriba? Sí. El men muerto ahí también. Por lo que vi. Ah, no, no estaba muerto, era uno de estos pinches magos. Pasar. Pero está ocupado, ¿no? Sí. Lo que sí me aumenta más las habilidades. No mucho, pero sí aumenta. Nota sobre magia. He estado investigando sobre magia arcaica y me parece viable que la maldición de inmortalidad que acarrea la impureza pudiera pertenecer a hechizos del pueblo pasados. Si pudiera leer los libros antiguos que están en el territorio impuro, quizás estaría más cerca de resolver este enigma. Okay. Tengo dos puertas y una salida a la derecha. Vamos a ir a la puerta de acá. Biblioteca. Puerta cerrada. Sí. Ah, ok. Necesito habilidad para poder nadar bajo el agua. Ok. Por cierto, si no... Si el segmento del mapa no es verde, es que no agarraste todo. Oh. Sí, ya ahí me dice. Áreas por explorar y áreas completadas. Ok. Ah, es la tercera área, ya tengo algo que me falta. Ok. Puedo ir a revisarlo. Ya que estamos. Ah, era al revés. A ver, ¿qué me falta acá? Es la pregunta. Carta de Irene. Estimada Sigrid, quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca. Es un collar dado a todas las doncellas blancas, pero le he infundido un hechizo protector. Estoy seguro de que la protegerá de la amenaza de los impuros. Espero poder contar contigo. Te mando un cordial saludo, Irene. Y ahora sí. Eso me falta una carta. Okay. Me parece bien.
Muy bien. Y luego tengo esas dos áreas allá. Esta encrucijada también tengo algo que no agarré. Un camino arriba, me dicen. Okay. Ah, sí, yo había para abajo, ahora que lo pienso. Acá pareciera que no hay nada en realidad, porque me dice que está completada a pesar de que recién entré. ¡Au! F el cuervo. ¿Qué? Villa Escarpada. Parece que esto solía ser una aldea. Ok. Ah, igual quiero ver eso. Me van a poner en modo completionist, puta madre. Pinche huevo a hacer todo el mapa al 100%, wey. De por sí creo que no puedo hacer nada 100% acá, porque sí, tengo que hacer exploración bajo el agua acá, ¿no? Quizás. Quizás no. A ver. Vamos a ver. Salta, Lily, salta. Ah, sí, tengo que bajar por ahí. Ok. Y acá. Ah, cierto, esta parte. Pero el 100% se saca ya al final del run. Sí, pero. Pinche hueva. A ver. Vamos a seguir yendo por acá. Entonces, vamos a ir acá. Camino para allá a la derecha. Ok. Voy a decir, visualmente igual está muy bonito este juego. Sí, me gusta mucho cómo se ve todo. Supongo que lo que estaban buscando hacer realmente con este juego era algo similar a Hollow Knight, ¿no? Porque me hace recordar más a Hollow Knight. A pesar de que técnicamente no lo he jugado.
Ah, di toda la vuelta, ¿no? O sea. Yep. A ver, quiero ver bien si me estoy pasando algo. Sé que no voy a poder explorar toda el área porque ya vi que hay partes que tengo que estar bajo el agua. Pero acá hay un ascensor. Ah, este güey de nuevo, no. Uy, güey. Au. Puta madre. Güey, tranquilo. Güey, tranquilo. Póngase en paz. Ay, verga, no tengo más heals. Ah, ese también es uno de estos. Ay, güey. Ay, verga. Muy cerca. Tal vez querría volver al save point, ¿no? Sería buena idea. Sí, tal vez sí querría volver al save point. No es como que pierda mis almas, pero... Simón. Ay. Okay. Au. Culo. Ay, güey. Para abajo. Y preferiblemente que no me maten yendo para abajo. Sí, supuse iba a ser como un mini jefe esto. Bill, ¿dónde estás? Ah, oh, no. Bruja de las flores, crea un viento que lanza a los enemigos que estén delante de ti. Esta bella bruja muy enferma pasaba sus días en soledad y rodeada de flores esperando a su amor, quien se fue para buscar una cura, aunque lo que ella deseaba era pasar más tiempo junto a él. Sad. Terrible, oremos.
aldeanos por acá. Tutum. Corre, Lili. Bien. Muy bien, a ver. Bruja las flores. Vamos a ponerlo acá. Algo si... No, ¿verdad? No. Ni se dan cuenta que son ellos. Sad. Muy sad. Ah, esto es veneno. Ay, güey. Cero de 10 en jugable. Fragmento de amuleto. Quizás. Sí, a huevo. Ignorando pasos como todo un campeón, diría. Ah. Ah. F. Upsi. Intentamos esto, ¿no? Au. Se metió en el Rice. No se preocupen. Estaba viendo que... Nada, con la gente con la que juego se puso a jugar medio Monster Hunter Rise y... Está tentador. Luego me pongo a pensar que nada más van a estar haciendo quests de low rank y se me pasa, pero bueno. Subió a nivel, muy bien. Kyle. Nah. Bien. Cemento impuro. Al veneno. A medida que si voy a ponerme a jugar Rise va a ser después. Va, si siguen vivos para cuando termine el stream, ¿no? Porque... Chance se alarga demasiado y nada. No quiero alargar tanto el puto stream tampoco. Aunque me dirían que sí, que lo haga, pero... Yo no quiero. Güey.
Ah, oh. Ay, güey, quita esa. Cabrón. Ey. Same, la mía se vence creo ya en una semana. Ay, güey. ¿Qué es lo que abrí exactamente? Porque no abrí esto. Tengo algo que le pegue ahí abajo. Sac. Ah, esto abrí, ¿no? Sac. Cúrate, Lili. No hay música acá. Save. Ahora te suscribimos otra vez. Simón. Sí, güey. Leer. La fe de la doncella blanca 3. Quienes presenciaron el milagro de la purificación empezaron a ver a la doncella blanca como su salvadora, lo que expandió la llamada fe de la doncella blanca. Lejos de alabarla como a una diosa, los acólitos de la doncella la tenían como modelo y guía para evitar la impureza. Así los purificados vivían en tranquilidad rezando por la paz. Muy bien. La fe de la doncella blanca 3 en Knuckles. Esto es un jefe. Bruja oscura Irene. Oh no, Irene. Ah, oh, ok, doble. Au, 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 au. Au. Ay, güey, Danmaku. Va, intento Danmaku al menos. ¡Ah! Ok. Me quedé sin kills. Au. Yep. Me quedé sin kills, indeed. Verga. Ok. El veneno sirve, pero...
Además estoy pendejo, tengo que estar cambiando así. Ok, sí se puede, sí se puede. Está fácil, está pinche fácil. Pinche juego fácil. Ah. Ha subido de nivel. Estás ahí. El círculo mágico está al borde del colapso. El único sitio que juré proteger. Todo lo que ayudé a construir dejará de existir. Aunque le di todo para protegerla. Fritia, solo quiero que estés bien. Fuiste mi primera y única amiga. Aún recuerdo aquel día en el que salvaste a mi madre corrompida de su sufrimiento. Fue el día en el que te convertiste en la doncella blanca de la fuente. ¿De la fuente? No podrás recuperar aquel valioso tiempo que te arrebaté. Aún así, seguí indagando para aliviar tu carga y sufrimiento, aunque fuera un poco. No soporto pensar que todos mis esfuerzos podrían haber sido en vano. Hasta que la lluvia cese, seguiré protegiendo este lugar. No quiero perderlo. Lo pierde. He pasado mucho tiempo trabajando en esta magia. Todo se resume en este momento. Bruja oscura Irene. Dispara proyectiles mágicos que impactan enemigos lejanos y que cambian ligeramente su trayectoria para apuntar a los enemigos delante de ti. Nacida en el círculo mágico, Irene fue considerada una maga prodigio desde joven. Abrumada por la soledad y las expectativas de su entorno, terminó conociendo a la doncella blanca de la fuente. Burbuja de la bruja. En el agua puedes moverte, atacar y evadir. Con la magia protectora de la bruja oscura Irene, puedes sumergirte bajo el agua, donde también puedes moverte libremente, atacar y esquivar en todas las direcciones. No, ya veo.
Muy bien. Aún habiendo perdido su mente, la barrera para proteger este lugar permanece intacta. Descansa en paz. ¿Acá no hay nada? No. Y así murió. Puta que sad. Buenas, ¿de qué me he perdido? ¿Qué onda, Narenji? ¡Uy! El borra con la pizza Tower previo Ender Lilies, please. No de mucho. Ya matamos. ¿Qué? Dos jefes, pero. Pinche juego fácil. Lo único que voy a decir. Acá. Número uso 70. Ah, puedo hacer así en todo caso. Ok, vamos a hacer así mejor. Sí. Esta Irene. No. A ver, mejorar habilidades. Puedo mejorar. No Irene. Al caballero. Mejorar a Sigrid. A la bruja de flores. Vamos a mejorar al mago. Esta mañana. Ok, vamos a hacer así. Muy bien. Pero puedo hacer para abajo. Ah, pero el juego de la vida. Buen disparo, Irene. Ande, qué buen disparo. Tal vez no sea muy bueno de usar esto. Pinche Sander. Aprovechar ofertas de Steam. ¿De qué estás hablando, Nerenji? Nada, no es cierto. No tengo nada en particular que tenga ganas de comprar en Steam, así que pues no he comprado nada. Acredita.
Oila. Es a sick underwater dodge, nice. ¿Dónde te gastas todo tu dinero en juegos que no necesitas, modelo? Ah, güey. Como mucho me alcanza para uno, dos, tres juegos. Ya de por sí ninguno que quiera puedo comprar, así que, ¿para qué? ¿Para qué? Bien sospechoso que esto esté así, pero. Ah, estaba tan cerca. Si le pongo a la tienda de Switch que soy de Argentina, me ponen los juegos como a 30% del precio de mi país. ¿Alguien explica una explicación a eso? No lo hagas porque te vas a ganar el odio mutuo de toda la gente de Argentina, básicamente. Nice. Grimorio carcomido. Aumenta la velocidad de movimiento sobre y bajo el agua. Ande. Ah, este puto de vuelta, no. Uy. Ahora sí. Chinga su madre. Pero en serio, no hagan eso porque la neta sí está bien culero. Una de las tantas razones por las que nos suben dando el precio de los juegos en, acá en Steam, en Argentina, es porque justamente gente se ponen con una. Se cambia de región de país para andar comprando juegos baratos con precios de Argentina. Y al hacer eso, pues los devs se dan cuenta que están haciendo eso y pues terminamos valiendo verga nosotros los argentinos. De la verga pues, anda. Ah, pinche gente, como son culas. Denle pues, voy a seguir pirateando wea entonces. Bueno, me vengan a decir que de. Ay, pero ¿por qué no te compras el pinche jueguito para jugar online? Si no, y se ríe, pinche narende. Círculo del reino, todo ha llegado a su fin. A la verga, cuando se acaba el descuento. Resta 800 con todo y DLC. Verga.
tengo todo lo de esta área, dice. Okay. Ya me tanqueo los golpes, no importa. ¡Ah! Ok, este men sí me importa. Au. No. Uy. Bueno, eso. No toque a la niña. Oye, cuando jugué en Berlín no hice nada de lo que estás haciendo, supongo fue por otra ruta. Imagino que fuiste por la ruta de arriba, pues. Es la única otra ruta que puedo hacer, si no. Ah, puta madre. Ay, me muero. Ok. Salta el veneno, mijos. Muy bonito, muy divertido. Ah, ya me quedé sin munición. Shit. Ok. Oh. Me voy a morir. Y se muere. ¡Qué neno! Ah. ¿Ya nos podemos suscribir al modo Hero? No, todavía no. Faltan 10 followers aún como para que salga la... la wea que me digan. Sí, ya puedes unirte al plan de... esa madre. El cual honestamente no sé si hacerle caso siquiera, la verdad. Que me da 10 multicuentas, dice. Nah, güey. Ando viendo porque vi un poquito el proceso que tengo que hacer después y se ve que es un... son un par de pendejadas que tengo que hacer y está un poquito complicado, pero... hay rato veo si lo hago. Va, igual sí, voy a necesitar primero los 50 followers para eso, pero... mínimo un stream de 10 horas. Nah, wey. Está pendejo Twitch, no, tampoco para tanto. Ah, acá estaba esta. No es por acá. Qué cabrón, estás jodiendo mucho. Si no, estos son estos mens. Uy. Me mata. Ok, entonces no, ya tengo que ir por acá. ¿Para dónde tenía que ir, pues?
No hay una ruta con agua acá. Me la pasé, ¿no? Esta me la va a matar de nuevo. Va, ruta con agua, más bien. Había un lugar con agua acá, ¿no? Chinga. ¿Dónde estaba eso? Acá no es. Ahí abajo voy hasta donde está la otra mona. Y acá no hay nada. Como que ya me perdí. Ah, acá estamos. Ah, puto. Órale, güey. Ya, y ahora sí. Momento. ¿No es esto? Güey, sí, este es este lugar. What the fuck. Pues sí, esta estaba conectado eso. Ay, güey, aléjese. Creo que tenía que venir por acá abajo, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿What? Chinga. Ah. No, pues no sé ahora. Acá, este lado ya había estado, no hay nada. Chinga. No sé, estoy bien perdido, te, ¿qué onda? Ay, Dios. O sea, no quería hacer trade el Gwenitz porque en parte sí, ya dije que es porque no tengo muchas ganas, pero también en parte porque les digo que no me he recuperado del todo de la pinche gripe con la que andaba. No, me estoy muriendo de calor y me estoy abrigado de lo normal, así que obviamente es porque o es fiebre o no sé. Así que a lo mejor me acostaba, pues. Gripe en las manos. Nah, wey. Gripe mental se llama. Capa. Ah, cierto. Au. Ahí está. Caldito de pollo, quedas como nuevo. Pues si tuviera para hacer un caldito. Si tan solo tuviera. Ay, güey. Oye, esto estoy medio repitiendo la escena, verga. Está medio sucio eso, ¿no? Como una entrada secreta acá o algo. No. Ah, no, esa es la parte de abajo, ¿no? O sea... Chinga, ¿y entonces qué es lo que me falta acá? No entiendo. Sí, ¿por qué es esta parte que está acá? Pues acá ya estuve, así que... Bueno, acá está la catarata. Verga, güey. Le pongo el pollo, hombre. Te la verga, pinza. No, pues... No estoy seguro que me falte en esta parte. Pero no lo estoy encontrando. Ah, pinche.
Muy extraño. Verga. Sí, rutas no visitadas, pero ¿cómo llego? Que esto estaba cerrado. Creo que era porque no podía venir por acá abajo. Va, no podía explorar esta zona porque no podía ir acá abajo. Eso era. Ay, güey, puto. Au. ¿Cuándo me dan la Great Sword? A ver. No sé, hago charge. True charge slash. Ay, güey. Au, au. ¿Y qué va el juego? ¿Sal Dark Souls de los 3D? pues sí, es un Metroidvania. Está un poquito complicado, no demasiado tampoco, como para decirlo así. Y la prota se llama Jenny Ender Lily. Bueno, se llama Lily nomás, pero... Solo que ella no recuerda que se llama Lily. Así que por ahora se va a llamar Jenny. No va a funcionar. Tengo que apretar eso. God damn it. Ah. Pinche Lili, ya no te mueras. Ah, eso baja la de allá. ¿Pero qué hay aquí arriba? Ok. Huevo. Ah, güey. Llegamos demasiado tarde. Como superviviente, lo único que queda es asegurarte de que sus deseos no hayan sido en vano. Parece la habitación de una doncella. ¿Habrá estado viviendo aquí? ¿Ahí ustedes qué? Objetos. Plegaria de doncella blanca. Aumenta los puntos vitales recuperados con las oraciones sanadoras. Un deseo efímero dejado por una doncella blanca justo antes de morir. Ah. O sea, mejora mi heal. Ahora curo 80. Ok. Eso está nice, supongo. Sí. Mejora de cura si es Dark Souls. No, güey. Cuadro manchado. Escrito sobre la doncella blanca de la fuente y los objetos mágicos. Aparte de los magos, la doncella blanca tenía permitido el acceso al círculo mágico, por lo que según parece se creaban objetos mágicos diseñados especialmente para él. Ahí sí.
Ah, ya le di toda la vuelta al lugar. Y tengo toda el área completa. A ver, vamos a ir para abajo. Ahora que abrí la puerta de este lado. Decía, había abierto la puerta de este lado, pero se ve que tengo poco tiempo para tenerla abierta, ¿no? Vamos a ver. Si le llegan a dar una habilidad a esta niña para que vaya a velocidades estúpidas, va a ser muy gracioso cuando lo vea. Ay, güey, casi. Aquí es cuando esas horas de Pizza Tower se ponen en práctica. Simón. Oculta. Yep. No es una plataforma en la que pueda ser agachado mi caigo. Okay. Bueno. Okay. Sería suficiente del Ender Lilies por ahora. Vamos a cerrarlo. Bueno, debo decir, está ok, honestamente. Originalmente sí creía que sería como un Dark Souls en 2D, pero resulta que es un Metroidvania en realidad. Está entretenido, debo decir. Está bastante entretenido. Así que pues, no está mal. No mames, te mandaron al lobby. Nada, lo mandé yo, o sea. Que queda ahí la musiquita. Que está bien quietus. Nada, no digo para eso. Siento que es algo que en realidad se disfruta más jugando por cuenta propia. O sea, hay algo que me empecé a dar cuenta con jugando cosas así en stream. Que siento que hay juegos que a lo mejor no se dan tanto para estar streameando. Este está ok. Siento que es muy tranquilo. No da tanto para hacer más que pues para leer. A diferencia de cosas como el Dead Cells, que es un poquito más interactivo. Eso dicen los streamers antes de abandonar una serie. No es que lo quiera abandonar. O sea, me gusta. Pero siento que prefería tal vez jugarlo por mi cuenta. No sé. Qué sé yo, es como, es digamos la situación opuesta a la que me salió con Dead Cells. A mí Dead Cells no me convenció jugándolo por mi cuenta, pero después de jugarlo en el stream siento que estaba bastante entretenido en realidad. Y de hecho me quedé pensando que tal vez ahora para la próxima semana hagamos stream de Dead Cells, porque sí tendría ganas de hacerlo. Ah, güey, pinche prólogo. Pero no sé, ahí tendremos que ver bien qué onda. Después de jugarlo en stream o después de llegar al DLC de Castlevania. No, o sea, sí, jugándolo. O sea, todo muy bonito el DLC de Castlevania, pero no por eso justamente es que me empezó a gustar más el juego. Haciendo todo ese run inicial ahí que llegamos a ser el primer jefe y todos. La verdad, sí me divertí. Sí, fue bastante entretenido.
No como cuando lo jugaba antes, no me convencía del todo, porque pues decía, está ok, es un platformer, Metroidvania, roguelike. Y digo, I mean, está ok, pero no sé, no me convence. Pero pues ahí después jugándolo en el stream dije, ah, caray, está bastante divertido esto, ¿qué pasó? Y pues obviamente el DLC de Castlevania luego pues sí le sumó más al factor de diversión. Pero no, o sea, no es que fuera la cosa que influyera más, digamos. Fue un extra, por así decirlo. Pero sí, siento la reacción opuesta a eso con este juego. Siento que a lo mejor si lo juego por mi cuenta sería un poquito más entretenido. Algo así como cuando me pasó con Armored Core, ahora que lo... ¿Cómo es? Me busqué más o menos cómo hacerle. Pero, no sé. ¿Quién sabe? Pasa que también sí, estoy agregando muchos juegos para jugar y no puedo streamear tan seguido. O sea, mínimo si dijera, pues streameo todos los días, pues, está bien, que tenga varios juegos para jugar, puedo hacer aunque sea uno así, uno de estos por día. Pero al agregar tanto a la lista, pues cuesta. Que no habrá serie de Armored Core, que la chucha. Ah, o sea, ya de rato lo pondré de vuelta, porque después de ese día que dije que probé, a ver qué onda. Ah, cool. A ver, ya vos, ya viendo más o menos qué podía hacer, dije, ok, no está mal, pero pues ahí lo dejé. Ya lo pienso retomar en algún momento de nuevo. Tendré que ver bien cuándo y cómo, porque si bien me vi esa guía como para darme una idea de cómo puedo empezar y que no me la batallar tanto, no tengo idea cómo seguir después. Así que va a ser bastante, bastante mucho error equivocarme y pues se volver a intentar. O sea, siempre error y prueba, error y prueba, siempre así. Prueba y error, así constantemente. Pero sí, no sé. Mi problema igual con el Armored Core es que no alcanzo a entender exactamente bien lo que hace todo. Porque si mínimo entendiera, pues se me haría un poquito más intuitivo. Pero no, ni eso. Que no lo va a volver a jugar, dice. Oh, qué la chinga. Dale pues, no lo vamos a jugar. Ay, Dios. Pero pues, no sé, ahí veremos bien cómo hacerle. Porque dice el men que le gustan los mechas. Me gustan los mechas. No juega nada de mechas en stream. Oh, qué la... es eso. Porque si no, mis otras opciones son limitadas en lo que es juegos de mecha. Porque tengo eso. Si no, pues... Fucking Super Road Wars, pero... Híjole, streamar Super Road Wars está cabrón. Está cabrón porque en primer lugar es un RPG. O sea, que va a durar mucho tiempo. Dos, es un RPG táctico, así que es básicamente ver a un men moviendo fichitas en el teclado. Y tres, medio que pues sí, las animaciones están muy bonitas y todo, pero no voy a poder estar spameando animaciones a cada rato porque eventualmente uno ya se va a hartar. Pero sí, qué sé yo. Mi plan, que lo tengo en pendiente todavía, es jugar el Road Wars de Tuhu, el Fantasy Maiden Wars, que es una serie que jueguitos doujin así que empecé a jugar hace muchos años, y jugué hasta el tercero. Nunca terminé el cuarto y me gustaría intentar hacerlo ahora porque técnicamente hay un parche al inglés como para poder leer la historia y los diálogos. Pero tengo entendido solo tiene traducido lo que es la ruta de Marisa, así que estaría un poquito forzado a jugar con Marisa sola, irme con la ruta de Marisa y no la de Reimu. Así que no sé, tendría que ver bien cómo hago con eso. Hay una versión edición completa del juego que son los cuatro juegos en uno, con todos los sistemas revampeados de los primeros juegos, pero no tiene versión en inglés. Hay un proyecto que lo estaban tratando de traducir, pero no sé si han traducido los diálogos de la historia, que eso me interesaría que esté traducido. Así que nada, lo tengo en pausa hasta ver bien qué onda con eso, porque si no, pues empiezo con los originales y ya. No se dejen engañar, banda, este canal no va de mechas, va de Monster Hunter.
Pues si me dicen que Attack on Titan cuenta como mecha porque pues pinches monotos gigantes, porque Monster Hunter no puede contar como mecha, pinches monstruos gigantes, pinches kaijus. Pinches kaijus. Queen's Gate también es como Robot, está, Robot Wars. Nah, güey, no voy a jugar Queen's Gate, no andes jodiendo, pinche san. Güey, ¿sabes quién siempre me decía eso cuando yo sacaba el tema de Robot Wars? ¿Sabes quién me decía eso? No sé si sea acá en el chat ya. Pinche moco. El pinche moco, siempre, siempre. Casi siempre que yo mencionaba algo así con un Tactical RPG, específicamente Super Road, algún Road Wars, si ese, o eso, volví a sacar el Queen's Gate porque él lo había jugado. O sea, volví a sacar el tema. Y yo siempre me acuerdo de eso, siempre, siempre, siempre. Específicamente creo que le hablaba justamente el de Tuhu, el Fantasy Maiden Wars, no los Robot Wars en sí, sino el de Tuhu. Bueno, el de Toho. Y nada, porque como uno siempre trata de encontrar un punto de comparación a algo que haya probado ya similar antes, pues, ahí siempre me decía el Queen's Gate y yo digo, ah, verga, güey. ¿Qué es Queen's Gate? Es un pinche juego bien marrano, es lo único que puedo decir, Narenji. Y pues sí, bastante tiene PJs de otras franquicias ahí, así que hay de todo un poco. Pero sí está bien marrano. Hazte un favor e investiga ese juego. Ah, pinche sand. Bien marrano de los que me gustan. No sé, hazle caso al sandal. Por una vez, acá le voy a decir, hazle caso al sandal. Esas son cosas que uno investiga por su cuenta. Yo no puedo poner nada acá que luego me andan baneando el canal de Twitch. Pero no, sí. O sea, siempre me hace acordar eso al pinche moco diciéndomelo. Ya tiene parche en inglés. A huevo que tiene parche en inglés. Puta madre. Ah, chinga. Ah, pero bueno. Bueno, muy entretenido el Ender Lily, sí debo decir. Tengo que ver cómo vamos a manejar tiempos ahora, porque pues mucho puto juego en la lista para andar jugando en stream y no hay mucho tiempo. Porque digo, 2 días a la semana medio que no alcanza para tanta pinche cosa que estoy metiendo. Y aparte luego estoy infiltrando otro pinche juego que digo, güey, ya estabas jugando esto por tu cuenta, no lo andes infiltrando en el stream. Lo infiltré igual. Pero bueno. Pero quieres empezar un nuevo juego cada semana, güey. Por eso digo, o sea, no quiero. Justamente por eso estaba pensando, puta madre, que tendría que haberme puesto a jugar Ender Lilies por mi cuenta, no tengo que. Tendría que haberlo puesto guardado para un stream. Me acordé que el Blizzard fue el que me lo regaló. Dije, ah, pues lo voy a streamear. Y aún así el Blizzard ni siquiera está allá. Ya hace ra desde que ese stream que no lo veo, creo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo? No sé, me acuerdo si fue un stream que estaba haciendo Monster Hunter justo, pero hace rato que no lo veo. Por acá al menos, ¿no? Ah, entonces si es regalo se tiene que streamear. No se hagan, no se crean. No se crean. No porque me regalen algo específicamente lo voy a streamear, ¿eh? Le regala Dark Souls 3. Ah, qué la verga. Eventualmente dije que lo iba a hacer. Eventualmente dije que lo iba a streamear, pero pues. No, quiero terminar el 1 primero. O sea, quiero hacer eso primero. Que ahora que lo pienso, debería volverme a poner a streamear a Dark Souls. No sé si mañana o la semana que viene, quizás. Tendría que ver. Tendría que ver. Ay, ay, ay. Pero bueno. Igual. Con respecto a la semana que viene, como dije, pues tengo que ver qué pasa con el Gampla, porque si no, pues voy a programar ese stream para el sábado. Sí, el sábado estaría bien. Y bueno, ya quedaría entonces el domingo para jugar algo. Pero lo tendremos entonces el sábado para streamear, pues, Gampla. Gampla.
El cual, como dije, no estoy seguro si lo vamos a lograr terminar en un stream solo. Porque los dos putos gameplays que he armado. El primero, pues, me tardó bastante. Porque, pues, no mames, era el primero que había armado en mi puta vida. No sabía lo que estaba haciendo. Creo que había dicho originalmente que me tardó 6 horas. Pero me parece una exageración. Creo que fueron 4 en realidad. Le sumé 2 horas de más. Fueron 4, me parece. Y el segundo, más o menos lo mismo, pero pues este tenía un chingo de cosas más, o sea. No sé si recuerdan cómo estaban los, cómo se veían los gamplas, pero el que era blanco con rojo, el pinche palillo de dientes verde ese que tenía en el brazo, se transforma esa cosa y se vuelve casi 2 veces el tamaño, dije, cabrón. Pero pues no lo tengo transformado porque apenas si se puede mantener de pie con eso, así que... ¿Vas a customizar el Gunpla? No, güey, no tengo los medios para hacerlo. Tampoco tengo la creatividad, así que... Va, de hecho, no es tan creativo, pero sí está bien, se puede considerar creativo a su manera. Porque es una inspiración, ¿no? El segundo que le hablé, les decía, que justamente el que se transforma, lo había comprado porque me hacía acordar a otro mecha de un Super Robot Wars. Y dije, ah, güey, si lo pudiera customizar, haría que se viera como este mecha y diría, que nambre, qué bonito, sí. Pero, nada, o sea, mucho trabajo, no tengo los medios y tampoco tengo, no tengo la financiación para eso. Aparte que... encima no tengo el espacio en casa como para hacerlo. Lo puedo hacer, me puedo hacer ese espacio, pero al menos ahorita no lo estaré usando porque pues no hay buena calefacción en ese espacio, así que estaría muerto de frío allá. ¿Le temes al éxito? No es que le tema al éxito, güey. Es mucho esfuerzo que no tengo ganas de andar haciendo. Eso es algo que es general así mío, gente. Tienen que saber. A mí me da mucha hueva hacer las cosas. Porque yo sé que a mí a lo mejor me sale. Pero me da hueva. Me da mucha hueva. Siempre me pasa lo mismo. Le digo, podría estar haciendo tal cosa. Que me quede algo bonito así. O podría simplemente quedarme echado en cama ahí durmiendo. O hueveando por ahí, nomás. Así que... nada, medio que no lo hago. Para que vendas las custom y te hagas rico. Nah, güey. Calefacción, ¿quién necesita calefacción para ese calor? Es la verga, pues, ficha la hecha. Acá hace un chingo de frío. Ahora sí estamos prácticamente a pleno invierno. Pinche julio, ahora va a empezar los días bien culeros de frío. Y los días más cortos, por cierto, también va a empezar a anochecer bien temprano. Y amanecer bien tarde, también de paso, ¿no? Pero bueno. O sea, como digo, sí tengo un espacio en casa que podría usar, pero... no voy a estar a horas de la noche o a la tarde con el pinche frío culero acá. No nos flexes tu clima, madre. Güey, estoy pinche enfermo por culpa del pinche clima. Me vas a andar diciendo que lo estoy flexeando. Te la verga. Ay, Dios. En fin. En mi rancho ya empezó a llover, así que ha estado algo fresquito. Muy bien por Stig, pinche nareña. Al menos ya no te vas a andar muriendo tanto. Va. Hasta que pare la pinche fresquito, ¿no? Por la lluvia. Eso siempre pasa. Pero disfrútelo ahora. Ah, que si lo está flexiando, dice. Ah, güey, puta madre. Ah, bueno, en fin. Vamos a terminar ya por hoy con el stream. Que ya se me anda jodiendo un poco la garganta y todo, así que vamos a mandar a la verga esto. Pero bueno. Muy bonito el Ender Lilies. Ahí ya de rato lo seguiremos jugando. Si no, pues en todo caso, pues ahí lo seguiré jugando yo. No sé. me hace falta ponerme a jugar otra cosa por mi cuenta. Puta madre, que mucho Monster Hunter. Que digo, no está mal, pero... o sea, necesito ponerme a variar un poco, ¿no? Que es lo que me pasa con pinche...
Me pasa con los pinches gachas, o sea, no quiero que termine así. ¿No ibas a poner algo de Monster Hunter? Sí, iba a hacer algo, pero... Ah, güey, no, ahora que lo pienso no es una tan nice, honestamente, no lo preparé del todo bien, así que... bueno, les dejo pendiente lo que iba a hacer de Monster Hunter y a cambio les voy a ofrecer otra cosa. Va, no para ahora, pero es relación a lo que iba a hacer con Monster Hunter. Hay un mod, bueno, hay un chingo de mods en realidad, pero hay un mod en particular de Monster Hunter World que hace rato que ya lo venía viendo, pero ahora sí tengo bastante ganas de probarlo, que es el Resurgence. Ahora, ¿qué es el Resurgence? Bueno, básicamente agrega varios monstruos nuevos, digamos. Y entre esos que agrega, agrega las dos putas variaciones de Fatalis, el Crimson y el White Fatalis. No lo he bajado aún, pero tengo muchas ganas de probarlo. Así que básicamente volverían los intentos de Fatalis en forma de variantes ahora. Haríamos Crimson y haríamos White Fatalis, a ver qué pasa. Por lo que vi, el White Fatalis no se ve tan jodido como el original, pero me imagino de tener sus truquillos por ahí para andar jodiendo. Así que ahí veremos qué onda. Y del Crimson... El Crimson no he visto mucho, salvo que hace muchas explosiones todo. Pero hasta ahí, honestamente. Y que la arena es otra también, eso es otra cosa. Una arena más chiquita en... En Elder Rises, creo que era. Sí, el área volcánica del Elder Rises. Que está bien, entiendo, es acorde a, digamos, a la arena que tenían en los Monster Hunter originales, digamos. El carmesí es lo mismo que negro, pero explota. Sí, eso decía justamente. Bastante igualito al original, pero con explosiones ahora. Y pues el white, en vez de fuego, pues usa electricidad. Así que ahí veremos. Pero bueno, quedará en pendiente para otra ocasión porque pues no bajé el mod aún, tengo que hacerlo. Y bueno. Ay, vamos a ir cortando por hoy. Ay, güey. Ah. ¿Para cuándo el Frontier? Frontier con el mamá. Ah, pinche mamá, ya ni ha entrado. O sea, entiendo. Él nos dijo que pues anda con un problema de la mano, que ya hasta siente que es pinche túnel carpiano, así que se le está jodiendo la puta mano de plano. Y medio que no quiere jugar cosas que le hagan forzar usar mucho la mano, así que medio que pues, no se anima a ponerse a jugar. No le prestan la compu. Sí, o sea, miren, o sea, les voy a decir, él se ponía a jugar Cookie Clicker normalmente cuando sí le prestaba la compu al moco acá bien tarde. Yo siempre lo veía que ahí andaba en el pinche Steam jugando a un Cookie Clicker. Y pues después de que nos dijo de que estaba con ese tema del túnel carpiano, ya no lo he visto nunca jugar Cookie Clicker, porque o sea, dijo, se empezó a dar cuenta que se le estaba jodiendo la mano mientras estaba jugando Cookie Clicker. Y dije, verga, güey. Ya se nos está yendo el mamás. Ya está viejito el pobre, güey. Ya se está atrofiando. Pues sí me siento mal, pinche mamá, ese pobrecito, güey. Siempre que me entero que le pasa algo, siempre le pasa a cualquier pendejada, sí, digo, verga, güey. Que la pinche espalda, que se le está jodiendo a la mano ahora, pobre, güey. Oye, hermano, no jueguen con Clicker. Sí, tampoco, nunca jueguen Cookie Clicker, güey. Sí, igual sí, es verdad que se te jode las manos, pero bueno, se pone bien automático después de un rato, así que también está eso, ¿no? Este es otro tema que pues ya después de un rato igual se pone bien automático el pinche cookie clicker, así que. Pero pues aún así medio que sí te jode, qué sé yo. En fin. Pues bueno. Vamos a ir cortando por hoy. Asumo que la misa todavía no empezó. Medio temprano. Así que vamos a terminar así nomás. No vamos a cerrar nada. Ay, ah, pinche sueño. Ay, güey. Venga. Eso pasa por dormir pinche siesta. Ay, güey. Pero en fin. Mañana.
¿Qué vamos a hacer mañana? Ya no me acuerdo. Bueno, mañana hacer algo. Sabrá qué. Pero sí va a incluir intento de Gonitz, aunque sea un par. Así que vamos a ver qué onda. Pero bueno. Mañana toca Dark Souls. ¿Toca Dark Souls? Va, estaba pensando que a lo mejor sí podría jugar Dark Souls, ¿no? Debería. Debería. Un par de horas. No, güey. No, güey. Ay, güey, pinche vaca, que sí me pegó pinche sueño. Verga. Ya, pues. Pero bueno, ya veremos mañana. Probablemente se vaya a terminar jugando Dark Souls y algún que otro intento de Goetnitz por ahí al final. Pero bueno. Gracias a todos por venir hoy. Si bien no hicimos más nada aparte de esto, pues quedó un poquito corto. Medio que sí, pero. Eso que dice Narenji también, no olviden gastarse todos sus ahorros en juegos de Steam, que probablemente nunca vayan a jugar. Yo no lo voy a hacer porque no tengo nada ahorrado. Pero pues si ahí tienen plata, ahí gástensela. Y bueno, en fin, gracias por venir y nos vemos mañana a la noche de nuevo. Adiós a todos, bye bye.